Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy, como habéis visto en el título, os traigo un vídeo donde os voy a enseñar mi colección de gafas de sol. Muchos no lo sabéis, la mayoría, pero yo soy miope, llevo gafas de vista, así que nada más levantarme dependo de ellas y por eso no llevo con tanta frecuencia como me gustaría gafas de sol, porque no las tengo graduadas, ya que tengo pensado en un futuro muy lejano poder operarme de la vista. Y por eso pues prefiero no graduármelas, por lo tanto solamente las puedo llevar cuando me pongo lentillas. Pero bueno, a pesar de todo ello, no puedo evitar cada vez que entro a una tienda de gafas de sol que mis ojos vayan hacia ellas, me encantan. Y como tengo varias, pues quería enseñaros un poco los modelos que tengo, con qué looks o con qué estilos me gusta combinarlas. Y bueno, pues os iré dejando también los modelos de cada gafa en la pantalla para que podáis buscarlos. Algunos son de temporada, todavía los podéis encontrar en tienda porque no son de hace mucho tiempo, y otros pues como la mayoría también son, algunos son básicos, son gafas que tienen con continuidad, pues seguro que los podéis encontrar. Así que nada, espero que os guste y empezamos. Bueno, voy a empezar por Ray-Ban, ¿vale? Porque es la marca de las que más gafas tengo. Estas son las primeras gafas de sol que tuve, realmente, que me las regalaron, y es el clásico modelo de aviador, de pera o como lo queráis llamar, en este color marrón. Bueno, la lente, la montura es dorada y la lente es marrón, pero sin degradar, es la lente es uniforme. Es la talla 55, la talla pequeña, y bueno, es un modelo que tengo hace un montón de tiempo, que la verdad que me dura, pero sí que es verdad que no es un modelo que use apenas, porque no, antes sí que lo usaba más, pero ahora es como que no me gusta tanto la forma y cómo me queda este modelo. Porque sí que es verdad que es un modelo clásico y se sigue vendiendo muchísimo esta gafa, pero el modelo de aviador de Ray-Ban es muy, muy de pera, muy puntiagudo hacia abajo. Entonces siempre te hace la cara como más tristona, te la apaga. Entonces a mí pues no me acaba mucho como me queda. Y creo que para la gente que tenga también la cara finita o estrecha, o para las mujeres en general, creo que es mejor, si os gusta este tipo de modelos de aviador, buscar uno que sea más redondeado por esta parte, para que no salga esa cara tan, tan triste. Pero bueno, es un modelo que se sigue vendiendo muchísimo, que la lleva todo el mundo, y que bueno, yo me la guardo pues por si algún día también me apetece llevarla. Pero la verdad es que es la que menos uso de todas. Luego, la segunda que me compré, y esta sí que la tengo un montón de años, pero es que me encanta, y cuando se me ponga fea, pues la verdad que me iré a comprar otra porque me encanta. Yo es que la verdad que cuido mucho las gafas y creo que, aunque sea una cosa cara en el momento, es una inversión, y tú realmente, si cuidas las gafas bien, te pueden durar un montón de años. Porque yo tengo gafas, bueno, estas gafas las tengo 8 años, estas creo que las tengo también 7 años, así que duran un montón. Y es la mítica Wayfarer, no sé si se enfoca bien, que es la típica que tiene la inclinación. Bueno, la típica Wayfarer, la gafa cuadrada de pasta inclinada, que me habéis visto un montón de veces en el Instagram, en el blog, porque me gusta. Es una gafa que va con todo, que sobre todo va con looks pues más informales, más rockeros, más casual, pero es que te lo puedes poner con cualquier cosa y siempre queda bien. Y la verdad es que es una gafa que me encanta. Hay mucha gente que no le gusta el tema de que se inclina hacia adentro, pero a mí es un modelo que me encanta, que no me arrepiento nada de habérmelo comprado, y que ya os digo que en el momento que se me estropeen, me compraré otro. Luego, estas también fueron un regalo, estas las tengo desde el año pasado. Me las regalaron por mi cumpleaños unos amigos y, bueno, una amiga que seguro que ve mi vídeo, y le mando un beso muy grande a mi Amparito. Y nada, estas gafas son también de Ray-Ban, es el modelo Clubmaster, que también, Ray-Ban la verdad que tengo clásicos, tengo los básicos de Ray-Ban, este modelo, que no enfoca, ahí, la montura es marrón de carey y el interior es en naranja. Es el modelo pequeñito, la talla 49, y esta también me encanta, y le da muchísimo, muchísimo uso. Desde que las tengo, las uso un montón. Me gustan mucho, 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 mucho. Y pues eso, es un modelo clásico. La verdad es que a mí este modelo me encantaba verlo, pero nunca me atreví a comprármelo porque no me veía con él.
pero es que este color, o sea, la combinación de marrón con el naranja y luego que mi tamaño tiene que ser el pequeño, me gusta muchísimo. Así que estoy encantada con ellas. Y mi última Ray-Ban, que son, me las compré la semana pasada, estas sí que son de temporada, son las Ray-Ban Round, las redonditas, con espejo rosa. A ver si se quieren enfocar. Bueno, la típica redondita, metálica, la talla grande, esto sí, porque esta tiene dos tallas. Y esta es la 51, si no me equivoco, creo que hay 49 y 51, ahora os lo digo, pero que se ve el reflejo de la ventana. Esta es la última que me he comprado y la verdad que me encanta. Tenía un montón de ganas de una redonda, esta es la talla 50 y la pequeña entonces era la 47. Pues eso, es la... esta gafa tenía un montón de ganas de tenerla y tuve la oportunidad de comprármelas súper bien de precio y mías fueron. Y de Ray-Ban ya está, tengo esos cuatro modelos, la Aviador, la Wayfarer, el Clubmaster y la Round, son gafas que son básicas, excepto la de espejo, que la verdad que ahora veréis con el resto de gafas, no tengo muchas gafas de espejo porque prefiero invertir, ya que es una cosa cara, en una gafa que no me vaya a cansar tanto o que no me vaya a pasar tanto de moda, porque a mí el espejo no me... no es tan fácil de combinar porque al final siempre son de colores y no combinan igual. Luego, las siguientes, esta es una marca que yo no conocía, pero que me gusta muchísimo, y es Mawijin. Eso sí, en Estados Unidos es súper conocida. Es una marca hawaiana que la funda me encanta, que solamente hace gafas de sol polarizadas. La bolsa aquí también es súper chulo, muy hawaiano. Y bueno, para los que no sepáis qué son las gafas polarizadas, el polarizado es un tratamiento que lleva la lente de las gafas de sol, que lo que te hace es eliminarte los reflejos del sol. Entonces, sobre todo para conducir, va súper bien, se nota muchísimo y... madre mía, tengo las gafas súper sucias. Como se nota que, claro, en verano, como les doy un montón de tute, pues... las tengo súper sucias todas. Cada vez que las saco de la funda, las tengo que limpiar. Bueno, estas sí que son un poco también con espejo plateado, son de pasta, en negro mate. Y así como un poco forma redonda. Y estas también me gustan un montón. Y eso, pues eso, cuando tengo que conducir, sobre todo en verano, me las pongo un montón. Esta gafa está súper chula. Y es una marca que yo no conocía y la verdad que es muy, muy buena. O sea que si no la conocéis, en España cuesta más encontrarla porque no es tan conocida, pero la hay, la hay. Y si no, entran en su página web y tienen un montón de modelos también así tipo deportivos que están súper bien. Creo que me ha entrado algo en el ojo que me ha caído de la gafa. En fin, luego de Prada tengo esta gafa también, que me la habéis visto en el blog, que es esta, es un pelín así grande. Es con el cristal muy clarito, tiene el puente aquí metálico, es toda metálica, plateada, tiene un poquito de espejo en degradado. Y la lente es muy clarita, así que la suelo usar más en invierno, porque en verano pues no te tapa tanto el sol y te molesta al final. Pero bueno, es una gafa que me encanta, se tiene mucho rollo. Para looks así más rockeros, más sport también, más informales, con tonos negros, blancos o rojo. Me gusta muchísimo esta gafa y me parece muy, muy, muy original. Esta sí que es antigua, porque esta la compré en un outlet, así que ya sería de otra temporada, no recuerdo qué temporada es, puede ser la del 2014. Pero bueno, a lo mejor la podéis encontrar todavía por internet o en algún outlet o algo así. Luego esta, que se me había olvidado, Miu Miu. Me encanta Miu Miu, pero me encanta aún más la funda de Miu Miu. O sea, es la funda que más me gusta de todas las gafas que tengo. Porque mira, la caja por dentro es así. O sea, es chulísima. En rosa. Y luego, la funda es de terciopelo rosa. Es súper chula. Y dentro va la gafa con un saquito también de terciopelo rosa. Y es que solamente por la funda ya merece la pena. Pero bueno, las gafas también me gustan. Las gafas son súper grandes. Que yo de normal no me compro gafas grandes, pero es que esta me encanta. Tengo que ajustármela porque la tengo un poco abierta. Es negra de pasta, súper grande, muy rollo, muy ochentera, setentera.
con así un poquito de... es cuadrada, pero con forma un poco de ojo de gato hacia arriba. Y esta, pues claro, es una gafa más de vestir, más arreglada, que no puedes llevar con cualquier look en el día a día, sino para ocasiones más así, pues con looks más arreglados o más de aire 70, más 80. La verdad que la gafa es suiza. Y lo mismo, esta también es antigua porque me la compré ya hace casi 2 años. Y puede que la encontréis, pero si no, hay modelos muy chulos de Miu Miu. La verdad que tiene modelos que son una pasada. Una pasada, una pasada. Y ya para acabar, os voy a enseñar las dos Dolce & Gabbana que tengo. Que bueno, ya os las enseñé en un haul. Pero bueno, así como es la colección de gafas de sol, os las enseño. Estas son las Dolce normales. La funda de Dolce es así. Es medio rígida. Y estas son las que tengo. Son negras de pasta. Con el doble puente en dorado. Y redonditas, entre redondas y cuadradas. Estas también no es una gafa nada grande, porque a mí las gafas grandes no me quedan bien. Me tapa mucho la cara. Y son chulísimas también. Son muy cómodas de llevar. Y el doble puente así dorado. Le da un brillo más sport. Y no sé, me gusta mucho esta gafa, la verdad. Es bonita. Y ahora os enseño también, que es la de la edición especial de Sicilian Carreto. Esta es de este verano, la colección, y todavía la podéis encontrar en tienda. La funda del packaging es espectacular. Espectacular, espectacular. El saquito que lleva la gafa también. Todo. De la colección. A mí es que esta colección de Dolce & Gabbana me chifla. Y la gafa, pues es una obra de arte, como ya os enseñé. Es súper bonita. Es de montura al aire, o sea, solamente tiene pasta arriba, abajo es metálica, la lente es azul degradada clarita, es muy clarita también. Todo esto con el estampado de la colección, tanto la varilla también. De Sicilian Carreto, muy ojo de gato, muy retro. Esta gafa lo mismo que la Miu Miu. No la puedes llevar en cualquier ocasión. Son en looks concretos que sean más básicos, porque la gafa ya es una gafa muy llamativa que llama mucho la atención. Entonces no podemos ir en un look recargado con esta gafa, porque ya pareceremos que vamos al circo. Pero me encanta esta gafa. Y nada, esta gafa la tenéis también o con el estampado de la colección, o la tenéis también con la montura en rojo, en marrón y en negro. No se quieran atrever tanto. Y ya mi última gafa es una Gucci. Me encanta la funda de Gucci porque, aunque es muy, muy sencilla, ¿vale? No por lo del logo ni el color ni nada, sino porque la funda es súper práctica. Bueno, porque se mete esto hacia adentro, se dobla y se queda así de planita. Y va súper bien para meter en el bolso, porque mientras que estamos llevando la gafa de sol, no tenemos que llevar esta monstruosidad de funda como la mayoría de las fundas que hacen. Y vale, y esta Gucci, que también estaba enamorada de ella desde hacía mucho tiempo, cuando tuve la ocasión me la llevé. Aparte es que todo el interior, o sea, es de carey, ¿vale? Como jaspeado, el carey típico amarillito. La varilla es metálica con el terminal en agua marina, y todo el interior también es en color agua marina, turquesa. Y esta gafa es chulísima también, chulísima, chulísima. La verdad que me estoy dando cuenta que la mayoría de las gafas que tengo son como tendencia más redonda, pero bueno, es como me gustan las gafas. Es que se refleja la ventana y no me gusta. Pero bueno, esta gafa también me la habéis visto por Instagram, por el blog. Bueno, todas las gafas, la mayoría me las habéis visto. Y la verdad que me gusta un montón también. Y la podéis todavía encontrar en tiendas. Esta también está en temporada. Así que nada, os iré dejando los links de todas las gafas que os he enseñado mientras que van apareciendo por la pantalla. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis saber alguna cosita sobre las gafas o cualquier cosa, me lo podéis dejar en los comentarios o enviarme un email o como queráis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!